Buenas tardes, soy Miguel Ángel Torres y como mucho ya me conocéis por ir subiendo vídeos por esta red social. Bien, esta tarde quiero daros unos consejos, ¿vale? Paso por aquí para daros unos consejos, ya que acabo de empezar el año 2024 y esta temporada se avecina muy fuerte en nuestro oficio. Es decir, va a haber un montonazo de trabajo. Bien, a los que sois principiantes, a los que no sois, o sea, este consejo es para todos. Porque muchos pensamos que ya está, que ya está todo hecho, que ya lo sabemos, que yo vuelvo a insistir. Esto es para todos. Bien, normalmente cuando empezamos en un trabajo, ¿vale? Cometemos un gran error, ¿vale? Cometemos un gran error, ¿por qué? Pues muy bien, os voy a decir por qué. Cometemos el error de no preocuparnos por las cosas importantes que debemos aprender el primer día. Os pongo en situación. Y por mucho diréis que yo no, sí, muchísimo, no, 99,9% lo hacemos. ¿Qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Cuando empezamos un trabajo, nos preocupamos lo primero, horario de comida, cuántas horas hacemos, días libres, etcétera, 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 ¿vale? No nos preocupamos de qué clase de cerveza tenemos, ubicación de las mesas, hasta incluso ubicación del baño, porque muchísimas veces hemos empezado en un sitio y a las 2 horas nos han preguntado dónde está el baño y ni nos hemos acordado de preguntar dónde está el baño. Eso ha pasado, lo digo yo, que vamos, me ha pasado hasta a mí muchísimos, muchísimos, muchísimos años atrás, ¿vale? O sea, es una cosa que te pasa, sea por los nervios, sea por lo que sea, ¿vale? No nos preocupamos, pues, por ejemplo, qué tipo de sangrías tenemos. No nos preocupamos por si el cava se sirve a copas o botella entera. O sea, cosas extra, o sea, cosas muy importantes del local. Sea de bar, sea bar de tapas, sea cafetería o sea restaurante. Bien. Entonces, os voy a decir una cosa. Muchísimas veces el jefe manda a una amistad suya, una amistad, a un familiar, y le dice, por ejemplo, Alberto, pásate esta tarde que va a empezar un camarero nuevo. A ver qué tal lo ves. Y ese hombre no te va a decir quién es. Entonces te se sienta allí y te hace preguntas estratégicas. Oye, ¿qué cócteles tienes? Por ejemplo, fíjate qué tontería, ¿no? La sangría puede ser verde, la sangría puede ser de cava, la sangría... ¿Y qué hacemos? Un momento que voy a preguntar. Esa ya estás transmitiendo poca idea, poca vista, poca experiencia, ¿vale? Estoy hablando del tema del bar. En otro vídeo os haré el tema de comida. ¿Me entiendes? O sea, os quiero decir, debemos preocuparnos por cosas más importantes. El horario de comida, los días libres, las horas que se hacen, más o menos ya lo tienes prehablado. Y si no, ya te lo irán diciendo. ¿Me entiendes? Pero que las cosas importantes son estas. ¿Me entiendes? Es porque lo primero que hacemos, y vuelvo a repetir, lo digo por experiencia. Lo primero que hacemos es, déjame tomar notas. Vale, te dejo tomar notas para ver cómo las tomas. Y luego te dejo tomar notas y no tienes ni la más mínima idea de qué es lo que hay en el local. O bien te lo inventas, o bien dudas, o bien pierde la casa. ¿Por qué pierde la casa? Porque deja de vender, a lo mejor, pues una cerveza Guinness. Porque tú no tienes ni la más mínima idea que la tienes. O, como te he dicho eso, yo qué sé, un ice coffee. ¿Vale? Y le vendes un cappuccino. Porque como tú no sabes si hay o no hay, y el cliente a veces no quiere esperar. Cuando te ve con duda, pues va a lo fácil. Oye, pues mira, ¿sabes qué? Que déjalo. No hace falta que preguntes. ¿Vale? Son consejos muy importantes. Tenéis que ubicaros. Tenéis que tener en cuenta lo que es importante o lo más importante. ¿Vale? Cuando se empieza en un trabajo nuevo. Ponerlo en práctica. Tenerlo en cuenta. Dice mucho de un camarero o de una camarera, ¿vale? Que lo vea suelto, que sepa más o menos lo que tiene, no tiene que ser al dedillo, pero buena parte ya tiene que saberlo, ¿no? Qué es lo que hay, qué es lo que no hay, ¿vale? A veces, pues al principio hay que preguntar, pero no cosas normales y fundamentales. O sea, ya te digo, ¿qué tipo de cervezas tienes? O sea, no sabes ni si tienes cervezas de importación, ¿vale? Ubicaros en esas cosas más importantes. Os lo digo porque es muy importante, ¿vale? Que sepáis esas cosas que son puntos súper estratégicos para que os vean que tenéis idea, os preocupáis por cosas importantes o no.
¿Vale? Nadie sabe quién es el cliente que viene. Puede ser un primo, una amistad, un sobrino o puede ser un socio del jefe. ¿Vale? Que tú has hablado con el jefe, pero tú no sabes que tiene un socio y te viene a probar y quedas como el culo o quedamos como el culo. Chicos, ponedlo en práctica. Ya me lo comentaréis. Ponerlo en práctica, preocuparos de cosas importantes, que os vean sueltos, que os vean que, por lo menos con ganas de aprender. Oye, que mira, este chaval no tiene mucha idea llevando la bandeja, pero mira, el chaval se preocupa por lo que va a ir, por lo que hay, por lo que no hay. Ya me lo comentaréis, ¿vale, chicos? Tenerlo en cuenta y ponerlo en práctica. En mi perfil tengo mi canal de YouTube. Mirad los vídeos que tengo en YouTube también, que es importante. Me podéis seguir ahí también, ¿vale? Y en Instagram igual, lo tengo en el perfil del TikTok. Ya me contaré, chicos. Un saludo y buenas tardes. Que vaya bien, chicos.